¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles y darles esta bienvenida desde el dos veces mundialista Estadio Azteca. Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes desde este lugar de transmisión. ¿Qué partido vamos a ver? Ya estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio a minutos de arrancar nomás. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Otro doblete en el partido anterior. ¿Cómo no va a ser clave en este partido? ¿Trajiste los larga vista? No, Marito. Ah, tenés buena vista entonces. Sí, estamos bien. A esta altura para ver los jugadores allá abajo acá en el Azteca es complicado. 20-20 te digo. Tanto misterio para revelar ahora el 11 de este equipo. Hoy tenemos un 5-3-2, Mario, ¿qué te parece? Mirá que los números a veces engañan, ¿eh? Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y nos vamos ya con el arranque del partido, nos ponemos las pilas. Se equivoca, mal entrega. Guarda que se viene una clara con este pase. Fantástica manera de tapar el arco. Se quedó con ella terminando una jugada impresionante. Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero, ¿eh? Ya todos gritaban el gol. Ahí se viene y lo va a tener. Y cambia de posesión ante el ataque. Zhu Dabao. Ji Jong-wo. Zhang Xixie. Continúa con el esférico. Sale el centro pasado. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Ramos. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Hay peligro en el pase, ojo. Marca la falta el árbitro, habrá tiro libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece.
asegurando el pase. Hacen bien sacándola del peligro. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. Y se animó nomás, ¿eh? Pero le dio muy bien con la cabeza, pero se le fue muy cerquita. El córner lo juegan en corto. Va tras el centro y bueno. Un maravilloso bloqueo. ¡Ahí le pega! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Desde el córner la juega corto para su compañero. Llega muy bien a reventarla. Yu Dabao. Brillante cambio de juego. Y míralo, cómo se va el arco rival. El centro es una joya. ¡Afuera! Ramos. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Gastón Corbalán. ¿Podrá cruzar la pelota? Esa fue buena. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Y han perdido la pelota. Portillo. Va bien esa pelota. Atento que la pelota va al córner. Córner en corto. Preciso el balón atrás. Ha recuperado muy bien, valiente. Zhang Xixie. Yu Dabao. Nico Llenaris. Ji Jong-woo. Qué buen pase ha metido.
Fácil, se quitó la marca. Centro al área. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Espectacular atajada. Ramos. Va moviendo la pelota, esperando el espacio. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Señoras y señores, termina el ataque. Zhang Jingdong. Zhu Dabao. Nico Llenaris. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Pero hay tiro libre en lugar de ley de ventaja. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Ojo con este juego lento, están invitando la presión. Recuperan el balón, algo pueden hacer. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Zhang Xixie le metió caña al disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Un disparo potente y a buena distancia además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Ramos. Viene ahí para meterse en el trayecto. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Han perdido la chimbomba. Ideal para un centro. ¡Qué pelotita le han metido! Y es así como termina el peligro. Zhu Yang. Nico Llenaris. Zhang Jingdong. Qi Zhongguo. Zhang Xixie. Terminó perdida la pelota. Portillo. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Ha estado formidable el arquero. Otra vez a jugarla desde el córner. El córner lo juegan en corto.
¡Mirá la pelea! Curso maravilloso en el momento justo. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. No era fácil pegarle donde le pegó, ¿eh? Eligió bien, sí. Sorprendió el arquero, también. Y este fue el primer palo, ¿eh? Qué golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Y al final no dio la ley de la ventaja. Marcó tiro libre. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Zhang Zixie ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ramos. Como el banando, un hilo metió ese pase. Podría haber sido buena jugada, pero es fuera de juego. Zhang Xingdong. No sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. Se viene el empate. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero se muestra? Va la pelota desde el córner a la olla. Acá termina la jugada. Ramos. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Chi Jong-wo. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. No logra pasar bien la pelota. Zhang Xingdong. ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Gran pase, puede ser! Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Zhu Yang. Zhang Zixie. Chi Jong-wo. ¡Qué linda bocha! Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Y hasta ahí llegó esta jugada. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. ¿Soy yo o se pensaron demasiado esa jugada? Eso parece, pero lo más importante es que hicieron el gol.
Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Cuando uno se tiene confianza, dale para adelante nomás. Y esto fue lo que resolvió, ¿eh? Qué lindo disparo, fuerte y con precisión. Y por ahora el marcador está 2-0. Ji Jung-wo, Zhang Jingdong, Nico Yenaris, Zhang Xixie. ¿Podrá cruzar la pelota? La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ha recuperado muy bien, valiente. Zhang Xixie. Zhang Jingdong. Atento, que parece buena. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Portillo. Toca y toca y no se abre ese espacio. Ahí va la pelota en el área. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Maravillosa acción defensiva. Zhu Yang. Qué gran servicio. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Esa pelota ha salido en lateral. Gastón Corbalán. Ramos. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Cuidado con esto, puede ser. Venían bien y la han perdido. Que toque atrás, que esa no falla. Zhang Xixie. Ojo con este pase y ahora. Enorme ese arquero que es, el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Se viene el tiro de esquina al área. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio.
Ha entrado muy bien Leal. Portillo. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Ideal para un centro. Cuidado que puede terminar en gol. Lo ha atajado bien y no hay peligro. Mamita querida, qué reflejo que demostró el arquero. Corner que juega en corto. Gran trabajo defensivo. Rescata la pelota en el último tercio. Fantástica manera de tapar el arco. Yu Yang. Y saca la pelota hasta el otro costado. Zhang Zixi. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Todo el costado es suyo. Y rápido perdieron la posesión. Y esto que parecía que se estaba terminando, ¿no? 4 minutos le suman. Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad. Ramos. Zhang Jingdong. Zhu Dabao. Nico Yenaris. Portillo. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. Chi Jong-wo. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Esa pelota es buena, cuidado. Regresa el balón al lugar de origen. Ramos. Esta es buena, parece buena. Por poco, pero estaba en posición adelantada. El gol que queda anulado. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. ¿Qué te puedo decir? Hasta el momento, el mejor jugador de la cancha. Mirá que ha insistido, le ha pegado a la pelota, ha vuelto loca la defensa. Y ese gol es más que merecido porque lo buscó desde un comienzo. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Muy inteligente cambio de frente.
Ha tapado bien esa pelota. Hace bien recuperando la pelota. Nico Llenaris. Ahí se viene y lo va a tener. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Cambia la posesión de la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Ha conseguido muy bien ese balón. Este pase tiene potencial. ¡Viene! ¡El Totengue, gol de Dios! Tanto buscar, al final ha encontrado su premio. Bueno, y ahora tenemos la repetición de una entrada muy peligrosa sobre el fuera de juego. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Brillante cambio de juego. Nico Llenaris. Y míralo cómo avanza con la pelota. Ahí acomodan tranquila la pelotita en el córner. Echemos un nuevo vistazo al gol. Tiro de esquina al centro del área. ¿Podés creerlo, Mario? Qué bien que lo hizo el defensa. Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. Ha estado formidable el arquero. Córner al corazón del área. Ese córner se escapó, no pudo llegar nadie. Ahí tiene uno al lado. La pelota que se escapa por el costado y saque de mano. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Gastón Corbalán. Increíble cómo resiste el rival. Ensuciándose por el equipo, bien. ¿Se animará? Una tarde inspirada de fútbol, golazo para todos los gustos, hat-trick.
balón para el museo de casa. Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor, si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente, porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en gol. Cosas que pasan. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Zhang Xixie. Magnífico ahí abajo. Ha interceptado bien este jugador. Ah, muchachito imprudente. Este sí ya tenía tarjeta amarilla y comete la falta. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Ramos. Tiene la pelota atadita a los pies. Ojo que hay chance por el medio. Gastón Corbalán. Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área y saque de mano. Portillo. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Esto puede terminar en gol. Ahí le entrega de nuevo. Buena chance. ¡Qué golazo! ¡Gol! Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. Y el arquero nada pudo hacer. La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Zhang Xingdong. Piao Chin. Zhang Xixie. Este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. A ver si decide mandarla al área. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Era ahí en la recuperación. Le queda todavía media hora al compromiso. Ramos. ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Tiene que intentar cruzarla. La bocha que cambia de dueño. Llegaron a presionar arriba al jugador. Ramos. Dispara. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partidos.
Moy. Inteligente cambio de frente. Zhang Xixie. Y sigue con la pelota. Absurda pérdida de pelota. Sigue con la pelota. Un cambio al medio sería bueno. Gran pase, puede ser. Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Tiro de esquina al centro del área. ¡Remate! Ha tapado muy bien esa pelota. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. De acá se pueden descolgar en transición. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Portillo. Puede seguir avanzando por ese sector. Guarda con el envío. ¿Se animará? Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Zhu Yang. Wang Gang. Pone fin al peligro. Nico Yenaris. Piao Chin. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Nico Yenaris. ¡Qué balón metí! Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Portillo. Le quedan 20 minutos al partido. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Zhang Xixie. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo.
Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Jonathan Alves. Mantiene la pelota y se acerca. Portillo. Ahí está aguantando el balón. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Portillo. Jonathan Alves. En una de esas de tanto toque, hasta los mareados resultan ser ellos, Marito. Rechaza el balón. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Jonathan Alves. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ahí taparon el disparo. De ahí está, se va escapando. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Después de esto te digo, es irremontable la historia. Le han sacado la roja. La verdad es que se han ido totalmente del partido, ¿eh? Este marcador es muy difícil darlo vuelta. Parece que se viene una modificación en este equipo. Ese centro que va al área. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Zhang Xixi. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Se abre camino sin problemas. Tiene espacio para sacar el centro.
Esto puede terminar en gol. ¡Gol! Festeja una parte de Santa Fe, un gol muy merecido. Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplía. Esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación. 6-0 la pizarra. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Sigue sin parar, gana terreno. Una pelota regalada. Yu Yang. Brillante cambio de juego. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Oportuno en el corte del balón. Haciendo de la suya, la presión del rival que si la recuperan generan ocasión. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Gastón Corbalán. Y devuelve la bocha. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Aguanta bien esa presión, la cuida. Entusiasmadísimo va al arco. ¡Pega en el palo! Es increíble que asuma tanto riesgo sabiendo que ya tiene tarjeta amarilla encima. Esto es muy fácil. Una más otra roja. ¿Dónde tendrá la cabeza este jugador? Ya estaba amonestado. ¿Por qué tiene que seguir insistiendo en esa jugada que conlleva otra tarjeta amarilla? Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Portillo. Quiere tirar el centro. Desde ahí. Excelente, como tapa. Otra vez a jugarla desde el córner. De esquina al centro del área. Se termina el peligro con esto. Ahí tratando de cuidar el balón. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Zhang Zixie, Nico Llenaris. Yu Dabao.
Zhang Xixie. Jonathan Alves. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Desde el córner la juega corto para su compañero. ¡Gran pelota atrás! Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? Con la pelota esperando compañía. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. ¡Puede cruzarla! Portillo. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ojo que le pega! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Tiro de esquina justo al corazón del área. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Tiene espacio por ahí en ese costado. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Adebenro. Ahí va corriendo por la banda. Preciso el balón atrás. Ha llegado bien a bloquearlo. Lateral. Nico Llenaris. Una pelota que no llevaba peligro alguno. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Zhang Xixie. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Esa amarilla es para que calmen los nervios, ya les echaron a uno. Y bueno, está calentito el partido y también los jugadores. Nico Llenaris. Zhang Xixie. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Final del partido y está claro que no es un buen desenlace para los locales. La verdad es que no estuvieron a la altura del partido, ¿eh? El equipo contrario hizo lo que quiso y ha sido un fuerte golpe para ellos.
Ahí mueven la pelota buscando